invitar a participar a toda la comunidad académica de nuestra universidad, a docentes, investigadores, extensionistas de otras universidades de la región y también docentes de los distintos niveles de educación a participar del primer Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur, que se va a desarrollar el 10 y 11 de agosto próximos en la sede Sargento Cabral de nuestra universidad. Quiero comentar que participarán del mismo destacados especialistas en la temática, algunos internacionales como el doctor Jesús Salinas, que proviene de la Universidad de Islas Baleares de España. Habrá, como todo congreso, diferentes ejes temáticos donde numerosos expositores plantearán sus experiencias, sus prácticas realizadas en torno a estas tecnologías, las buenas prácticas, se realizarán debates, intercambios, experiencias, con este objetivo principalmente de socializar y compartir el conocimiento que se produce en relación a la introducción o al uso de las tecnologías, principalmente en las cuestiones que tienen que ver con el ámbito educativo. Y este congreso se enmarca también en las políticas actuales, ¿no es cierto?, de gestión de la profesora Beirabé, que tiene que ver con acciones muy continuas, digamos, con el desarrollo de capacitaciones para todo el personal docente de la universidad. Y también con la tarea que se está desarrollando cada vez más, ¿no es cierto?, de ofrecer ofertas virtuales. Hay un amplio desarrollo de ofertas virtuales, ¿no es cierto?, en el posgrado, y es también es una línea que se está trabajando desde el grado, la posibilidad de ofrecer carreras a distancia, como para disminuir, ¿no es cierto?, las limitaciones geográficas de distancias y demás que nuestros estudiantes tienen. Los esperamos el día jueves 10 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Zoom de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A todos los docentes, investigadores y extensionistas que quieran participar de este congreso que tiene foco principalmente en el Mercosur.